그냥. Irune etorri gea kafeko enpresara, nolabait ikustea Gasteizen martxan jarriko den tranbia berria nola dijoan. Tranbia berri honek esango genuke ba, gauza berri bat edo zerbait berria jartzen duela martxan Gasteizen. Eta da, bost unidadeko tranbia izan ordez zazpikoa izango da. Hau da, askotzere luzeagoa eta beraz ba, pertsona gehiago ba, barruan izateko aukera. 400 pertsona arte ba, izango du aukera tranbia honek kudeatzeko. Eta horrek zer suposatzen du, ba, tranbia luzeagoa izan ikan, ba, maiztasunak handitu ordez, ba, luzera honekin ba, zerbitzu hobea emateko aukera ematen dugu. Beste zerbait garrantzitsua dena tranbia honetan da, baita ere ba, bermatzea, mugikortasuna, ba, era guztietako pertsonentzako. Hori izugarri garrantzitsua da, ze hori eskatzen ari dira gero eta gehiago. Eta suposatuko du baita ere luzeraren aldetikan, baina baita ere mugikortasun arazoak dituzten pertsona horientzako, baita ere geltokiak nolabait kudeatu egin behar diala, berritzeko eta ba, guzti horiek ba, nolabait bermatzeko. Beraz, tranbia luzeagoa, geltokiak ere luzeagoak eta hobeto kudeatuko ditugu ba, mugikortasun ikuspegitikan. Honek suposatuko du, urtearen ba, azkeneko lau hilabete horretan martxan izango dela horrelako tranbia, eta bai unibertsitatetara, bai Salburua eta Zabalganara, ba, zerbitzu berriak eman alizateko, ba, behar den tranbiak jarriko ditugula. Beraz, bostetikan zazpira eta irisgarritasun ikuspegitikan ba, bermatuta daudela behar guzti horiek. Bueno, hemos venido a visitar en CAF, en su planta de Irún, lo que va a ser el nuevo tranvía que va a entrar en funcionamiento en Gasteiz. Es un tranvía que como característica principal es que es más largo, en lugar de tener 5 coches tiene 7 coches, y eso supone que en lugar de aumentar frecuencias para poder atender a la demanda que existe en Gasteiz en este momento, con la ampliación a la universidad y también con las previstas hacia Salburua y Zabalgana, lo que hacemos es ampliar la capacidad de estos tranvías. Va a poder atender hasta 400 viajeros, lo que supone desde luego un aumento considerable respecto a lo que tenemos en este momento con 5 coches. Además, considerar que va a atender todas las necesidades desde el punto de vista de personas con movilidad reducida, va a ser un tranvía 100% de piso bajo, y además se van a adaptar las paradas, por una parte para atender a esa mayor longitud del tranvía, de 5 a 7 coches, quiero insistir, y atender además todas esas demandas de las personas de movilidad reducida que nos solicitaban que las estaciones también estuvieran mucho más adaptadas. Por tanto, bueno, va a ser un cambio sustancial en lo que va a ser la movilidad en Gasteiz, va a atender a esa demanda creciente que existe en estos momentos y va a atender también a esas ampliaciones que están previstas en este momento, la que se está desarrollando y también las previstas para un futuro próximo. Este tranvía para la ciudad de Vitoria es un tranvía que pertenece a la familia Urgos, es 100% piso bajo,
con una facilidad de acceso para las personas con discapacidad o con capacidad de movilidad reducida y también para las personas que lleven carritos de bebé. Entonces, es un tranvía que pertenece, como he dicho, a la familia Urbos y va a posibilitar el incremento de la capacidad de manera similar a incrementos de capacidad que hemos conseguido en otros tranvías en todo el mundo, ¿no? Un ejemplo reciente es el tranvía de la ciudad de Budapest, donde recientemente hemos recibido una ampliación de contrato para también ampliar la capacidad que están proporcionando los tranvías en esta ciudad. En concreto, la ciudad de Budapest nos cursó un pedido inicial de 37 tranvías, algunos de ellos eran de 5 secciones y otros eran de 9 secciones. Y el último contrato, la última ampliación que hemos recibido, conseguimos ampliar en nueve secciones la capacidad de estos tranvías. La peculiaridad que tienen estos tranvías de 9 módulos es que es uno de los más grandes, uno de los más largos del mundo.